¡Es sabroso! Así se llama este tema, sabroso. ¿Qué tal se oye? ¿Qué tal va la energía? Epa, bueno, nosotros somos Sonido Pixelado. Estamos muy contentos de estar aquí en el ano, el anónimo. Qué buena vaina. Estamos aquí cerrando esta tanda de las tres bandas, de las tres agrupaciones que Alta Frecuencia nos convocó. Y nada, qué chimba empezar nuestro set. El siguiente tema se llama igual que nosotros, es el tema pues sí, de la banda, que más o menos describe en todo el tema lo que hacemos y lo que hemos venido camellando nosotros tres. Muchas gracias, esto es Sonido Pixelado. Sonido y embarcarme allá afuera. Quiero pixelar el sonido y embarcarme allá afuera.
We'll be right back.
Muchas gracias. Bueno, el profesionalismo es importante y la afinación también. Así que vamos a tocar nuestra balada. Es el único tema rock, baladita. Nada, dedicado al amor, a los buenos sentimientos y a toda esa cuestión. Se llama F14, inspirado en la ruta de Transmilenio que ya no existe. Sí. Así quiero que me cantes una canción, tengo muchas ganas de hacerte reír. Vamos al Transmi. Tengo muchas ganas de hacerte ver. Vamos a transmitir. Solo rock. Thank you.
Bueno. Sigue el siguiente tema. Este tema es nuestro primer lanzamiento, nuestra primera entrega al mundo. Se llama Masato. La publicamos hace como dos meses, o bueno, no me acuerdo hace cuánto, pero la publicamos en Spotify. Fue todo una hazaña para nosotros hacerla. Y bueno, pues es a lo que voy, es que es lo único que tenemos en plataformas en este momento. Es un tema muy importante para nosotros. Lo produjo aquí el compadre Juan Mejía, quien es nuestro ingeniero. Lo hicimos en mi casa, en su casa, bueno, como pudimos, fue hermoso. Y se sumó al proceso una persona muy importante que se llama Miguel Rincón, que es un vociferador, un perifoneador. Es el señor que ha grabado la gran mayoría de audios publicitarios, como de estos puesticos en la calle, de diferentes productos, de aguacates, AirPods, electrodomésticos. Cuando escuchen el tema seguramente lo van a reconocer. No está acá con nosotros, pero cada vez que tocamos este tema lo invocamos. Es un señor como de 60 y pico de años, que debería estar pensionado y esas cosas, pero es un señor muy humilde que nos copió para hacer esta vuelta. Nos hizo un audio especial a Sonido Pixelado y nada, pues solo quería como mencionarlo. Y es la primera vez que lo tocamos desde que salió. Y nada, pues este es tu homenaje, Miguel. Te amamos, sin palabras. Amigos y habitantes del sector, esto es Masato.
tomar masato. Vamos a tomar masato. Vamos a tomar masato. Con la fórmula bogotana. Epa. El tema que más se sabe uno y en el que más la caga. No, no todos. Bueno. Bueno, este siguiente tema se titula Llamadas. Es nuestro tema pandémico, nuestro tema hecho en esa temporada. Se llama Llamadas, ya les dije, pero bueno, Llamadas, hijo de puta. Terapia por llamada. Tuve una llamada, una terapia. No sé si te acuerdas cómo me llaman. No sé si te llaman, cómo te acuerdas. Me llaman del banco. Me llaman del antro. Me llaman del banco. Me llaman del banco. Quieren que salga, quieren que vaya, quieren que salga, quieren que vaya. Thank you.
sabor. Tuve una clase por llamada. Se caía siempre por la mañana. Tuve una mañana por clase. Yo nunca entendía lo que pasaba en esa llamada. Me llama la gente, me llama un cliente, me llama la gente. Me llama ahora un cliente. No saben lo que se siente. No saben lo que se siente. Me llama la gente. Me llama un cliente. No saben lo que se siente. No saben lo que se siente.
Ojalá nos llamen. Bueno, no, qué chimba. Creo que ha salido todo muy bien. Aquí estamos en el Anónimo, en el SUA Sound Fest. Muchísimas gracias, Alta Frecuencia, por toda la gestión, por todo el amor y el empeño que le han metido a esta vuelta. También a las bandas, ayer fue el primer día, ayer hubo un montón de música y propuestas también muy chimbas. Mejor dicho, hay un montón de gente aquí detrás de toda esta vuelta. Y obviamente al Anónimo por abriendo sus puertas de esta tarima, este lugar donde han pasado tantas músicas y cosas importantes en esta ciudad y que van a demoler tristemente. Y bueno, queremos invitar a terminar este set a nuestro nuevo compañero, nuestro nuevo integrante de esta familia disfuncional pixelada, Camilo Noreña, quien nos acompañará a interpretar estos dos temas. Un segundito, voy a cambiar la guitarra. Bueno, este tema es una salsa, o eso pretende serlo al menos. Si se quieren levantar sus hopos del asiento y bailar este tema, sería hermoso. Si no, también, escúchenlo, se llama Juan Mecánico. Y ya. ¿Listos? John Mecánico, el Anónimo 2023. 1, 2, 3, 4.
Este ya es el último temita. Para no alargar mucho la cosa, les voy a presentar aquí este par de sujetos maravillosos que estamos, que están, que estamos, lo que sea. Juan Pablo Vargas en la batería. La máquina del ritmo. Natalia Piñeros aquí en el bajo. Y bueno, mi nombre es Antonio. Acá el DN, el sabor, lo que sea. Muchas gracias a cada uno de ustedes por venir, por escucharnos. Nosotros somos Sonido Pixelado. Estamos ahí en Instagram, sonido.pixelado. Tenemos este tema publicado y todo esto que estamos mostrándoles es nuestro primer disco que está haciéndose muy lentamente, a fuego lento. Pero eso es lo que le estamos compartiendo. Y ya, pues de verdad muchas gracias. Alta Frecuencia, al Anónimo, a Yaquianti, a Niyumepu. Y nada, sigue Trío Bembe. Bembón, perdón. Perdón. Artista sorpresa, bueno. Ya no es sorpresa, pero bueno. Este tema se llama Toca Que, es un bambuco, un tema dedicado a la responsabilidad, a los deberes, a lo que a veces toca que hacer y ya, y dejar de chimbear y solo hacerlo. Muchas gracias, esto fue Sonido Pixelado. Que toca.
Solito en mi ranchito yo me quedé. Y no estabas, no estabas tú, Lili. Para contarte que de la ventana me boté. Para contarte que de la ventana me boté. Solito en mi ranchito yo me quedé. No estabas, y no estabas, Lili. Para contarte que de la ventana me boté. Para contarte que de la ventana me boté. Gracias.